Falsche. Hola, hola, ¿cómo están mis queridos pelucones? Una vez más me conecto con ustedes porque estoy haciendo este niño a tijera, ¿verdad? Y quería, bueno, mostrarles más o menos lo que hice de un lado, adelanté un poquito y cómo está él de este lado. A él yo lo bañé y lo hidraté bien. Muchas veces creen que no se debe hidratar cuando queremos cortar a tijera, porque se necesitamos volumen. Pues yo uso un acondicionador bien diluido en agua, ¿verdad? Y el acondicionador que a mí me gusta usar es en base a avena. Entonces yo baño al perro, lo enjabono bien, luego le echo con el atomizador el acondicionador y lo dejo en el perro. Pero es un acondicionador que no está tan concentrado, por lo tanto no me deja grasoso el pelo, pero sí hidratado y nutrido, ¿no? Que es lo que queremos. Bueno, aquí vamos a usar esta técnica. Ya le hice a mano alzada, porque bueno, para adelantar un poquito, porque como estamos en tiempos comerciales y tengo otro perrito allí esperando, pues entonces aquí viene, corto así, ¿verdad? A la misma altura todo. Todo el dorso del perro, la línea dorsal. Acá, así. Para que vean bien. Para que vean nuestros pelucones, mi querida niña. Aquí en el cuello agarro la pinza así con los dedos, pero levanto un poquito para lograr la inclinación del cuello, ¿verdad? Y ahí quité el exceso, ¿verdad? Vengo con una tijera curva más o menos. Ahorita en enero voy a ver si preparo algo para ustedes en mantos lacios, corte comercial en mantos lacios. Este es uno de los mantos más difíciles de hacer, que más nos cuesta cuando estamos en la peluquería comercial, ¿verdad? Thank you.
contar el antes, cómo estaba la perrita y cómo la estamos dejando, cómo quedó el después. Para que vean que sí podemos hacer cosas dentro de lo comercial, podemos hacer, jugar con cortes.
Bueno, chicos, esto es más o menos lo que vamos logrando con el corte tijera, ¿verdad? Ahora voy a terminar de pulir y en un ratito le monto una fotito terminada. ¿Okay? Este perrito vino a las 2, son las 4 y algo, 4 y media, creo. Así que nos demoramos casi 2 horas y media en él, quitando el humo y haciendo un cortecito. Cualquier cosita, cualquier pregunta, me hacen la pregunta al menos. Voy a terminar aquí un poquito la carita. Más o menos ven que le hicimos unas angulaciones adelante, atrás. Bueno, eso es lo que estamos logrando, ¿ok? Estoy en disposición cualquier preguntita. Ahora le subo una foto ya terminada para poder rematar los detalles y le paso la foto, ¿ok? Si quieren, vayan.